Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hilos de Mariposa. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Si eres nuevo viendo estos videos, te invito a suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para que tengas un aviso cada vez que subo un nuevo video. Si te gustan mis videos, regálame un like y compártelo con tus conocidos. Estamos ahorita en videos para tutoriales de letras. Quiero comentarles que estoy haciendo dos tamaños de letras. Uno lo estoy realizando con este estambre de 2 milímetros de grosor y lo estoy tejiendo con un ganchillo como este del número 2.5. Y la otra letra la estoy haciendo con este estambre que es de aproximadamente 3 a 4 milímetros de grosor y la estoy tejiendo con un ganchillo como este de 3.5. Entonces, quédense conmigo y vamos a ver la letra que vamos a realizar el día de hoy. Hoy vamos a tejer la letra T. Miren, voy a ocupar este poquito de estambre. Se los muestro. Yo lo voy a reutilizar. Estaba empezando a hacer un corazón, pero ya no me alcanzó el estambre. Entonces dije, bueno, lo voy a guardar, lo voy a utilizar en algún momento y ahora es el momento. Les muestro para que vean en primera que se ocupa poquito estambre para estas letras y en segunda para que vean que pueden reutilizar cualquier pedacito de estambre que les queda, cualquier sobrante o algún tejido que ya no les gustó y lo están desbaratando. Pueden utilizar ese estambre para poder hacer letras y decorar. Decorar algún espacio. Más adelantito les voy a traer una guía muy bonita con unas palabras para que puedan regalar o para decorar, ¿sale? Entonces vamos a comenzar. Para nuestra letra T vamos a iniciar haciendo un nudo corredizo. Y voy a tejer 13 cadenas. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Voy a empezar a tejer después de la primera cadena, o sea, en la segunda cadena, ¿sí? Aquí está mi ganchillo. Esta es la primera cadena y aquí en la segunda comienzo a tejer. Inserto mi ganchillo y voy a realizar solo puntos bajos, uno en cada espacio de cadena, hasta terminar esta línea. Tengo que terminar entonces con 12 puntos bajos. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Miren, ahí está mi primer vuelta con 12 puntos bajos. Realizo una cadena, giro mi tejido e inicio en el último punto bajo de la vuelta anterior. Hago punto bajo y va a ser mi primer punto de esta segunda vuelta. Recuerden que si gustan pueden utilizar los marcadores de puntos para marcar el primer punto de cada vuelta y así no se estén reduciendo puntos en sus siguientes vueltas. Esta segunda vuelta y de igual manera va a ser puntos bajos uno sobre cada punto de la vuelta anterior. Eso quiere decir que esta vuelta número 2 la vamos a terminar también con 12 puntos bajos. Miren, lo tejemos de esta manera. Y terminamos.
Para la tercera vuelta, vamos a realizar una cadena, giramos nuestro tejido y aquí es donde vamos a iniciar tejiendo solamente una parte de nuestra tercera vuelta para poder después realizar esta línea y ya después terminamos nuestra vuelta. Miren, vamos a tejer 5 puntos bajos iniciando en el último punto de la vuelta anterior. Ahí está 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a tejer cadenas al aire. Realizamos 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, vamos a iniciar a tejer en la segunda cadena después de nuestro ganchillo. Esta es la 1 y esta es la 2. Ahí comenzamos a tejer de igual manera puntos bajos. Y vamos a realizar 11 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bien, ahora fíjense lo que vamos a hacer. Este fue nuestro quinto punto bajo del inicio de nuestra tercera vuelta. Vamos a ir al siguiente espacio y vamos a jalar una hebra para hacer punto deslizado. ¿Ya vieron? Así unimos esta primera vuelta de nuestra línea que va vertical, de nuestra letra en vertical, a la horizontal. Bien, me voy a ir al siguiente punto y de nuevo hago punto deslizado. Ese punto deslizado es de altura o para subir hacia nuestra siguiente vuelta. Voy a girar mi tejido de esta manera y paso mi estambre hacia atrás del ganchillo. Y voy a iniciar a tejer en el último punto bajo de esta primera vuelta de la línea vertical que hice. Entonces, empiezo con un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Realizo una cadena, giro mi tejido y me regreso con esos mismos 11 puntos bajos hacia acá. Comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora lo que voy a hacer para unir a esta línea de acá no va a ser un punto deslizado, sino en ese siguiente punto que va, realizo un punto bajo. Y voy a terminar esta línea con puntos bajos. 1, 2, 3, quito mi marcador y 4. Con este punto bajo que hice acá fueron 5, que son con los mismos que empecé. Aquí lo único que voy a hacer es jalar hebra para reforzar mi tejido. Corto
aprieto muy bien las dos hebras y miren, obviamente tenemos que darle también una acomodadita a nuestro tejido y así queda nuestra letra T. Vamos a tomar nuestra aguja lanera y por la parte que vayamos a dejar en atrás de nuestra letra, voy a insertar la aguja. Meto mi hebra de estambre y jalo con mucho cuidado para que no se frunza mi tejido. Así. Le doy una acomodadita. Ahora vamos a esconder la otra hebra. De esta manera. Y bueno, ya ustedes pensarán en dónde van a utilizar su letra. Lo pueden hacer, no sé, para decorar una alfombra, para decorar una funda de almohada, para hacer unos banderines. Miren, y ya queda ahí formada nuestra letra. La grande, la pequeña, ustedes deciden de qué tamaño hacerla, con qué material. Y les recuerdo, cualquier tamaño que quieran hacer o cualquier material, cualquier grosor de estambre, utilizando el ganchillo adecuado para ese estambre que vayan a utilizar, siguen el mismo patrón y les queda esta bonita letra. Muchas gracias por estar aquí, gracias por visitar Hilos de Mariposa. Y nos vemos hasta la próxima.